Hola, Rigo. ¿Cómo estás, Rigo? Hola, hola. Chuchu parangari. Cutirime cuero. Ya me sale ese trabalengua, ¿eh? Soy el último en llegar. No, eres el primero. Eres el primero, Rigo. El primero, primerito. ¿Cómo estás? Aquí no fijan. Ah, bien, bien, bien. A ver, espérate, vamos a fijar tu comentario. Bueno, a ver si puedo fijarlo yo porque no sé por qué a veces no puedo fijarlo. A ver, permíteme. Ahí está. Ya. Fijao, Rigo. Hola, Damis. ¿Qué tal? Buenas. Hola, Mili Apiciosa, ¿cómo estás? Bienvenida al streamcito. Todo bien, Dames, todo bien. Aquí a jugar un ratito el Cupheadcito. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día de hoy? ¿Qué tal, Lía Apiciosa? ¿Qué tal, Rigo, Tinoco? ¿Cómo han estado el día de hoy, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No les pasó nada malo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo genial, Rigo. Hasta el momento todo bien. Y eso que ya mero se va a acabar el día. Pero en lo que va de mi día hasta ahora, todo me ha salido muy bien. De hecho, hoy fue un gran día. Muchas gracias, Lía, por compartir el streamcito. Gracias a los que van llegando al streamcito. Gracias por dejar sus bellos likesitos, sus compartidas, sus mensajes de saludos aquí en el streamcito. De verdad, a mí me alegra mi día verlos por aquí, aunque no me lo crean. O sea, ustedes pueden decir, nada, solo es un saludo, un mensaje, un hola. Pero para mí significa muchísimo, en serio, créanme, me alegra mucho. Gracias, Emanuel, por ese likecito. Bienvenido. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad que sí? Ya me estoy acostumbrando a los trabalenguas. Ya cada vez les tengo más práctica a los trabalenguas. Para nada, nada, nada. Amigos, el día de hoy no está mi cámara. Muchas gracias, Rigo, por ese likecito. No está mi cámara, pero Shushu, mis chalis, me está reemplazando allí por hoy. Welcome. Back. Goodbye. Mi apellido siempre me dice, no, hoy sí te dije Tinoco, Rigo, hoy sí te dije Tinoco, te lo prometo, de veras te lo prometo por la ron del día de hoy, que hoy sí dije Tinoco. Qué bueno, mi Lía Picio, sé que te encuentras muy bien, qué bueno saber leer que estás súper. ¿Cómo vas con el copjetcito? ¿Cómo vas con la práctica del copjetcito? Por aquí en mi ciudad está, ah sí, igual aquí, Rigo. ¿De qué ciudad eres tú, Rigo? Ah, no hizo el especial. ¿De qué ciudad eres tú, Rigo? Fíjate que aquí en mi país también hay mucho, mucho calor. Ay, ayer en la noche, amigos, se los juro, yo estaba asando, me estaba sudando. Había un calor terrible, en serio. Me quedé así a dormir, así sin chamarra, sin nada, y aún así seguía con mucho calor. Aquí en mi país ya estamos entrando en el verano, ya estamos, mejor dicho, en el verano. De donde vive tu amiga se llama Orizaba, Veracruz. ¡Ay, no manches! En Veracruz ha de haber ahorita un calor tremendo. Con razón, Rigo, con razón, porque que yo sepa, Veracruz es como la pura playa. Veracruz es la pura playa, entonces me imagino, un calor. Pero en México, no, ahorita estamos en primavera, ya me acordé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tantito. Ah, Cuphead. No, ya valió, no nos va a salir. No nos va a salir el trucazo. No, hombre.
Pero no seas manca, Chuchu. Aquí andamos en primavera, entró el 21 de marzo. ¡Ah, qué genial! Mi clima favorito es la primavera. Pa, pa. Gracias, Guerra, por ese likecito. Yo también te cueme, Emilia Piciosa, te cueme más. Yo te cueme más. Muchas gracias, Dani, por ese likecito. Bienvenido al streamcito. Hola, hola. Pa, 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 pa. Hola, Guerra, buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Qué tal tu día? Muchas gracias, Eric, por ese likecito. Bienvenido. Knockout. Pues estamos a 2 horas de playa, pero sí, la neta está horrible. Gracias, Joel, por compartir el streamcito. No, hombre, sí, ya me imagino, Rigo, a estar súper cálido el clima allí. De hecho, como les digo, aquí también hay mucho calor. Estamos así en verano. Y todos estos días ha habido bastante calor. Muchas gracias por ese likecito. Bienvenidos sean al streamcito, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo me les va el día de hoy? ¿Cómo me los está tratando el martes? Vamos con el Gopi Pompas Grandes. Comiendo sopita. ¡Oh, qué delis! ¡Qué delicioso! Yam, 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 yam. Se antojó. Yo para mi cena voy a comer tamal. Voy a comer tamalito. También es algo muy rico. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta. Gracias, Dani, por los 88 idiotas. Mira nomás tantos bellos días. Muchas gracias. Ya casi los 90. Y cuando miremos ya los 100, no, hombre, es que el tiempo se pasa súper voladísimo. ¿Cómo fue que me llegaste a conocer, Danis? ¿Cómo fue? Muchas gracias, Rigo, por esos 105 idiotas también. Miren, Rigo ya sobrepasó los 105 días. Muchas gracias por tantos días. Y gracias por ese Notify, Rigo. Gracias por activar las notificaciones para que cuando esté en streamcito, pues te llegue la notificación. Turu turu parara pa parara para pa. No hay cámara, pésimo servicio, dice el que. Bueno, pues si no les gusta mi servicio, ¿qué andan haciendo aquí? Shushu flu voló. Gracias que por ese likecito. Bienvenido. Bienvenida, mi bella Scarlett, al streamcito. ¿Cómo estamos? De hecho, son 135 días, pero con esta cuenta, que es mi cuenta principal, no te podía... ¡Ay, va! Son 135 idiotas, ¡qué nice! Muchas gracias por esos 135 idiotas. Espero que se conviertan en muchísimos días más. La Chuchu, el Kep. ¿Cómo estamos, Kep? ¿Cómo te me baila en este martes? Chuchu, piciosa del team. Mis chales. Día piciosa del team. Mokman. ¿Qué onda? ¿Estás mala? No, no estoy mala. Bueno, por el momento no. Del momento no. Muchas gracias, Scarlett, por esos 522 idiotas. Muchas, muchas gracias. Qué bella, qué bella. ¡Ah, Chuchu! ¿Pero qué te pasa? Gracias, Junior, por ese likecito. Bienvenido seas al streamcito. Bienvenidos sean los que van llegando a este humilde stream. Gracias, Junior, por compartir el streamcito. ¡Hola, Ángel! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Qué gustazo verte por acá! ¡Chuchu! ¡2D! ¡Dice! Sí. Hoy no puse mi camarita, pero me está representando allí Shushu Mis Chalis. Shushu Mis Chalis me está representando. Muchas gracias, Edgar, por ese likecito. Bienvenido al streamcito. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por ese likecito. Bienvenido.
Pues no puse mi cámara, amigos, porque no sé, me pasó algo raro en el ojo. Me pasó algo raro en el ojo y lo tengo como rojo e hinchado. Muchas gracias, Edgar, por compartir el streamcito. Tengo como el ojo hinchado y rojo, así que no quise poner cámara. De hecho, me duele y me arde un poco. Me duele y a la vez me arde. Entonces, pues por eso me está representando ahí Chuchu, versión Miss Chalice. Esa soy yo, en teoría esa soy yo en versión Miss Chalice. Muchas gracias, Junior, por esos 353 hermosos idiotas. Pues estresado, ¿y eso por qué? ¿Qué? ¿Y eso? 12 días y cumple un año de seguir esta humilde amiga. ¡Ay, no, no puede ser! No puedo con eso, Junior, muchas gracias. Pues es que este humilde stream, esta humilde página, donde a puras penas y llegamos a las 10,000 estrellas al mes. Muchas gracias. ¿Qué andabas viendo? Dice el que, no sé, no andaba viendo nada, solo de la nada. Tal vez cosas que le llaman, tal vez he escuchado como conjuntivitis, escupelo, cosas así. ¿Quién sabe? No deberías estar jugando por el bien de tu salud, el ojo. No, pero no pasa nada. O sea, sí puedo jugar y todo. Sí puedo jugar. Nomás, tal vez me lastimé o algo así sin querer. O sea, es que es como que fuera un golpe. Así como que, no sé. No sé cómo explicarlo, pero no es así. Es así como que, no sé, como cuando algo está hinchadito. Gracias, Rubén, por ese likecito. Bienvenido. Hola, hermosas bonitas. Hola, Rubén. Buenas. Bienvenido seas al streamcito. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás? Yo todo genial, todo correcto. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo me les va, amigos? ¿Cómo me les baila en este bello martes? En este bendecido martes. Yo ya me voy a la trabajación. Al menos te acompañé un ratito. Síguela pasando. Ay, ¿para qué va? Muchas gracias, Rigo, por haberte pasado a saludar al streamcito. Muchas gracias, mi precioso J. Lobito Patudo. Bienvenido al streamcito. Muchas gracias por ese likecito. ¿Cómo estamos? Saludos, Shushu. Buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo desde España. Estamos haciendo streamers junto con amigos de acá. ¡Ay, qué bueno! Saludotes, Edgar. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por dejar ese likecito y esa compartida. Aquí te esperamos cuando vuelvas. Me estaba fallando mi maquinita en el trabajo, obvio, cuando pasa eso. ¿A poco? ¿Qué maquinita? Gracias, Lía, por ese GG, piciosa. Está nice, nice. Oh, no, lancé muy pronto, es especial. A los que se pregunten que por qué no tengo cámara, es porque tengo, no sé qué tengo, pero tengo el ojo rojo e inflamado. Así que, y lo tengo, no sé, está como más chiquito que el otro, está inflamado y está rojo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así que mejor decidí no prender cámara antes de que me hicieran el bullying respectivo a eso. Está nice, amigos, eso me salió bien. En teoría tendría que ser un buen tiempo. A ver. ¡Oh! 49 segundos. ¡Nice! Eso es un gran tiempo, un gran tiempo. Gracias, Milia, por ese GG. La que uso para soldar. No sabía que usabas máquina para soldar. ¿Qué estrés? No creo que sea estrés, mi Scarlett. Lo que pasa es que yo creo que había como una... No sé si era agua, no sé qué era, la verdad, o alguna sustancia, no sé, que me cayó en el ojo. O sea, me cayó en el ojo y me lo irritó. Gracias, que por ese GG. Gracias, Lía, por ese GG. A ver qué andaba viendo. Dice, no, para nada. Estaba en la escuela, en donde trabajo, y estábamos limpiando unas cosas que me pidieron ayuda.
Y yo, bueno, está bien. Y había como un, no sé qué era. Era como un detergente, no sé qué era. Y por accidente me cayó un poquito en el ojo. Y después de eso se me empezó a poner como rojo. Pero ahorita está más rojo y aparte también me duele. Me duele y está rojo. Pero ya me duele menos, me dolía más hace un rato. Lo que sí es que sigue rojo y está como hinchadito. Pero ya me duele menos, ya me duele menos. Pero ya mañana amanecemos bien. Espero yo. Irritación, sí, eso es lo que digo yo, o tal vez es eso que le llaman conjuntivitis, quién sabe. Es que yo no sé, pero yo sospecho como que fuera alérgica a como por ejemplo al cloro, a cosas así como desinfectantes, cosas de limpieza, porque cuando huelo esas cosas o ando limpiando y así, se me irrita bien rápido la garganta, la nariz, los ojos y eso que solo lo respiro. Muchas gracias, Melanie, por compartir el streamcito. Melanie, ya vi los dibujos que me mandaste, están bien hermosos. Me encantaron, me encantó ese Cuphead que está inflando el chicle. Está bien bonito, lo voy a subir ese dibujo a la página. Lo voy a poner regalo de cumpleaños de mi hermosa Melanie. Gracias, Michelle, por ese likecito, bienvenido. ¿No te has echado gotas? No, fíjate que no, que solo me lo lavé con, o sea, me eché bastante jabón, pero de ese jabón de bebé para que no me ardieran los ojos. Gracias, Melanie, por ese likecito. Me lo lavé bien, así con bastante agua, bastante jabón, y eso me ayudó un montón. Cuando me lo lavé, se me quitó así mucho, mucho el dolor. Me dolía, como que tenía la sustancia adentro y por eso me dolía. Porque cuando me lavé el ojo, se me quitó el dolor. Automáticamente se me quitó, me disminuyó en gran medida el dolor. Pero gotas no me echaba porque de hecho no tengo. Yo también te cuento, Emilia, pisces del Team McMahon. Hola, bella Chuchu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi Melanie? ¿Todo bien aquí haciendo streamcito? A pesar de que me duele mi ojito, pero andamos aquí haciendo streamcito. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido al streamcito. ¿Cómo te encuentras? Copel. Creo que hubo host. Me apareció un anuncio, pero no sé. ¿Host a mí? O sea, me hicieron un host a mí. McMahon, Miss Chali. Deberías de echarte para que te ayude, dice el que sí, probablemente tal vez vaya a comprar un ratito después del streamcito. ¿A poco me hicieron host? ¿A poco chi? No, pues, bienvenidos a los que vengan del host, que no sé si es verdad o qué, pero si es verdad, pues bienvenidos. Bienvenidos a este humilde stream. Este stream es el más humilde que ustedes van a encontrar en Facebook Gaming. Confundí. Me apareció un anuncio, pero no sé. ¿Cómo hace un anuncio? No me di cuenta del nombre. No, hombre, en serio, que pues a mí no me apareció nada. Es que lo que pasa es que, les soy sincera, amigos, yo nunca sé cuando me hacen host, a menos que en el chat me pongan host de tal persona. Host de tal. Hola, venimos de parte de no sé quién. Si no, de lo contrario, yo no me doy cuenta que hubo host, porque yo aquí en el OBS no sé por qué razón no me aparece cuando me hacen host y cosas así. Está nice, no code. Eso, Chuchu. $1.32. Mal tiempo. Pero ahí dejémoslo. Vámonos de una vez para el Bepi de Clown. Turururu, tu, turururu. Pa, para.
Turururu, turururu. Ando en la lap y me salió un anuncio de que me invitaron a sus espectadores, pero no. Ah. Entonces tal vez se me hicieron un host, ¿qué? Pero probablemente tal vez era de alguna página pequeña y no venía nadie. O puede ser que el host no haya funcionado, porque a veces también hay problemas que los hosts no funcionan. Muchas gracias, Amber, por ese likecito, bienvenido. ¿Viste el partido? No, ¿qué? No lo vi. Me quedé mimida, la verdad. Cuando estaban dando el partido, yo estaba así como que, no sé si mimida, pero andaba así como que con los ojos cerrados, no sabía qué estaba pasando. Pues por eso digo yo mimida, porque probablemente estaba mimida. Pero sí sé que ganaron, 4-0 creo que quedaron, 4-0 ganó Guatemala. No lo vi, pero sí me enteré. Es que la verdad estaba muy cansada, muy, muy cansada. Y preferí mejor irme a acostar y cerrar mis ojitos. Pero tú fuiste a ver el partido, ¿qué? Pues solo lo viste por la tele. Gracias, Milia, por ese Gigi Capet. Vamos al dragón, vámonos para el dragón. Está potente llegar a los 27, dice el que la verdad es que sí, que está fuerte, está fuerte. Ay, no, es que a mí el trabajo de verdad me mata, amigos. O sea, créanme, me levanto muy temprano y... Sí, obviamente que sí, es muy cansado para mí, pero le tengo que echar ganitas, que de los streams no se puede vivir. Miren, ahorita puras penas juntamos las 10,000, así que no puedo vivir solo de streams. Tengo que trabajar, tengo que chambear, aunque cueste, pero le andamos echando ganitas. Eso sí, el trabajo sí me roba mucha energía, pues, pero ahí vamos, amigos. Todo bien. Estaremos bien. Sí quería ir, pero ya no compré entradas. Ah, ok. Yo sí tenía muchas personitas en el Instagram que ponían que fueron al estadio y que no sé qué. Bueno, no, fue en el Facebook, porque en el Instagram ya no tengo seguidores, ni yo ya ni sigo a nadie porque perdí mi cuenta antigua. Entonces en este nuevo Instagram no tengo casi a nadie. Solo tengo a los que son puros mis amigos. Pero sí, en Facebook sí vi a varios. Ahí está, Knockout. ¡Siu! Nice. Gracias, Lía, por ese GG. Muchas, muchas gracias. Uy, 1-3. Más o menos. Se puede hacer mejor. Lo he hecho mejor en otras ocasiones. Pero 1-3 está bien. Me sirve. Estuvo bien el ambiente, luego llegó mucha gente. Ah, yo es que como te digo, yo no lo vi, pero me imagino que los que lo vieron en la tele y todo, o sea, sí salió que había mucha gente. Y eso es bueno, porque pues fue aquí en el país, ¿cómo no iban a ir? Pa, pa, para, pa. Mr. King Dice. Gracias, mi Lía Piciosa, por ese chichi. A ver, vámonos a la rumor. ¡Buah! ¡Ay! Muchas gracias, Jay, por ese likecito. Bienvenido, JC Gamer. ¡Wow! ¡Uy! ¡Shushu se cogió la cámara y dice, uff! ¡Fue la gran chucha! A ver, déjenme la arreglo. Son bromas, es que lo que pasa es que el día de hoy no puse cámara, amigos. Solo los puros fieles van a estar aquí viendo el stream sin cámara.
solo los verdaderos amigos. Ay, no, amigos. Y la cámara, hoy no la puse, yo ahí. Hoy está mi emote de Shushu Miss Chalis en representación mía. Hoy Shushu Miss Chalis me está representando. Pero mañana sí ponemos. Es que lo que pasa es que les digo que tengo un poco malito el ojo. Lo tengo como muy rojito y está algo hinchadito. Pues les estaba diciendo aquí en el chat que en el trabajo andábamos limpiando unos materiales y nos dieron como un desinfectante, por decirlo así, no sé qué era. Y me cayó un poquito en el ojo por accidente. Entonces luego se me empezó a poner rojo, luego hinchado y después me empezó a doler. Ahorita ya no me duele, el dolor ya casi que está completamente desaparecido. Pero sí todavía me quedó hinchadito y todavía lo tengo rojo. Se va. ¡No! ¡Qué malvado! ¿A poco tú eres de esos que se van si uno no tiene cámara? Hola, Julio. Buenas, buenas. Bienvenido al streamcito. Pon Resident Evil 4. Una vez estuvimos a punto de ponernos, Scarlett. Estuvimos a punto de completar la meta de estrellas. El J Lobito estuvo a punto de completar la meta de estrellas y si se completaba iba a jugar el Resident Evil. Porque yo de verdad, para mí jugar un juego de miedo es así, ustedes pueden decir, ah, eso es un juego. Pero para mí es un gran desafío porque yo soy en ese tipo de cosas, de las cosas de miedo. Yo soy muy sensible. Entonces yo iba a hacer un gran esfuerzo. Entonces obviamente que si completaba la meta de estrellas sí valía la pena jugar el Resident Evil. Pero pues no se completó la meta de estrellas y ya no lo jugamos. Ya no lo jugamos. Pero sí estuve a punto de. Sí estuve a punto de mi Scarlett. De repente algún día se haga realidad mi sueño de completar la meta. Uy, ahí está. Nice. Eso salió muy bien. Es que vengo a ver tus caras raras. Es el que, ¿a poco hago caras raras? Yo sí he visto speedrunners de Cuphead que cuando hacen las técnicas, por ejemplo, el Kaleva Sua, hay una técnica que se llama Kaleva Sua, sí hacen caras muy raras. Muy raras. No sé si yo haré caras raras, pero yo sí he visto a la mayoría de speedrunners de Cuphead hacer caras raras. ¡Hala! No hizo el parry, amigos. No hizo el parry. Ayuda. Ayura. Ahí está. Nice. Ya se fue Chucho, dice. No, aquí estoy. Ahí está mi emote en representación mía. Gracias, Lía, por ese GG. El Resident no da miedo. Pues ya les digo que para mí es ese de miedo extremo. Porque yo soy sensible ante esas cosas. Vi al que ven en el estadio, ¿lo viste por la tele, Julio? Hoy toca lavar trastes de la cena, dice el Julio. Julio. Usen platos desechables. Puara. A mí me pasaba eso con el Maker. ¿Cómo? ¿Qué te pasaba con el Maker? ¿What? ¿Qué? ¿Cuenta? Nice. Gracias, Milia, por ese GG. Resident, sí, David, ¿verdad que sí? Al fin alguien que me apoya, que me da la razón, que dice, no, sí, el Resident sí da miedo. Por fin. No, hombre. Este Jay es mi compa, amigos. Este Jay es mi compa. Ya le ganaste el Sahir, dice. A ver, vayan a decirle al Sahir que sale una carrerita o qué. ¿Sale carrerita o qué? Digan al Sahir. Me acuerdo que antes hacía carreritas con el Chihuahua. Estaba en stream y yo también estábamos en stream al mismo tiempo. Y de la nada me llegaban a decir en el chat. Dice el Chihuahua que sale carrera. Y yo, vayan a decirle que sí y así. El Julio andaba vestido de Tecumán de esta. ¿Cómo no le tomaste foto? ¿Qué? Ojito, la nueva foto de Scarlett. Dice, a ver, ¿cuál es?
Ah, no me había dado cuenta que Scarlett tenía nueva foto. Yo aquí no la puedo ver muy bien, la veo muy chiquitita. Pero supongo que sale guapa, sale guapa. Scarlett es la más guapa de todo Facebook Gaming, y se los digo en serio. Se los digo, yo no lo estoy diciendo por ser así, sino que lo estoy diciendo de veras. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido al streamcito. Voy, dice el Julio. Pip, pip. No, Julio, es broma, es broma. Ustedes saben bien que el Zahir está principiando en el juego y todavía está en la abeja. A mí me gustan de esas, dice ojito, ojito. A ver, al Buren, a la tiernita, a ver quién es el afortunado que le haga caso. Porque eso sí, la Scarlett no es como que fácil, amigos, o sea, se la tienen que ganar. Es que creí que era un bolito de los que andaban afuera de esta. Dios, dice el Kev. Se mamó el Kev. No, hombre, lo está haciendo por convivir, dice. ¡No! No tiro el especial. Copet, ¿pero qué te pasa, mijo? ¿Quién lo hace por convivir? No, yo no lo hago por convivir, lo digo porque lo estoy diciendo en serio. ¡Ay! Se me iba a caer mi pachón de agua. Agua pura. Ay, tomen agüita, amigos. No se les vaya a olvidar tomar agüita. Agüita de chale. Copet. Turu, 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 turu. Y la Cam dice, ay, tiernito, lo he dicho varias veces, pero como tú veniste hasta ahorita, seguro no escuchaste. Estaba en la chamba, estábamos limpiando unos materiales, nos dieron un desinfectante para limpiarlos. Por accidente me cayó en el ojo, se me puso rojo el ojo, después me dolió y se me hinchó. Pero decidí no poner cámara porque se mira feo mi ojo, se mira dañado mi ojo. Entonces no puse cámara. Ahorita ya no me duele, ya no me duele en comparación de hace un rato, pero sí lo tengo rojo e hinchadito. No quiso. ¿Quién no quiso? Para darle en la Mauser. ¿Quién osa no querer con Scarlett? ¿Quién osa no querer con Scarlett? A ver, foto al Instagram, dice. No lo sé, tiernito. Lo veremos. ¡No! No tomo, dice. Puede ser, Javier. Pudiera poner una historia en Instagram. ¿Por qué no? Tuvo una pelea con un niño y le lastimaron el ojo, dice. No, hombre. ¿Se imaginan yo tener una pelea con un niño? Épico. Es que de hecho no he querido poner historias en Instagram en estos días, la verdad. Por respeto a mi amigo Bexibon, ya que se le murieron sus 11 conejos. Sus 11 conejos se le murieron en el durante toda la semana de la semana pasada. O sea, digamos, un día se le murieron uno, digamos, otro día se le murieron dos, otro día se le murieron tres, y así. O sea, todos sus conejos, los 11, se murieron durante el transcurso de toda la semana pasada debido a un virus que les dio. Entonces dio un virus y pues por respeto no he querido poner historias, pero yo creo que ya. ¿Qué voy a poner? ¡Wow! El Saer anda borrando comentarios, dice. No, hombre, si el Saer anda de moderador en el stream de Retro Raptors, Javier. Shushu, buenas noches, José Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido al streamcito, buenas, bienvenido. Muchas gracias, Juanjo, por ese like. Bienvenido al stream. Ok, vamos a Calamaría, Calamamacita María. Gracias, José Gabriel, por ese like. Bienvenido seas al stream. Y muchas gracias, Javier, por esos 577 tremendos diotas. Muchas, muchas gracias por tantos días de apoyo aquí en esta humilde página. Humilde página. Uf, nice. Es
tócala, María. Eso, hoy sí nos está tirando parris, amigos. Nice. Gracias, mi Lía, por ese chichi. Bueno, ya me voy, ¿no? No sé, vaya, compa. Sí, cierto que Julio se quiere empiernar contigo. No creo. Me estás confundiendo con otras speedrunner, Javier. ¡Nice! ¡No hizo esa fase! Amigos, no hizo esa fase. Nice. Nunca me había sucedido eso. Esta es la primera vez que me pasa esto en Calamaría. Nice, amigos. ¡Su! A ver, ¿cuánto me hice? 1.10. Está bien. Tengo que hacer unas cosas. Nos vemos la próxima. Va que muchas gracias por haberte pasado al streamcito. Cuídate mucho. Que tengas una feliz tarde, noche y mucha suerte en lo que sea que vayas a hacer. Turo. Busca. Sí, sí. Después del streamcito voy a preguntarle a mis bros si no tienen gotas. Tienen que tener. Ellos tienen que tener. Era con Eva. Ahí sí, Javier. Confirmo. Gracias, Mike, por ese likecito. Bienvenido seas. Nice. Bueno, empezamos bien el Phantom. Esperemos seguir así. Efe. Dale. No pierdas el ritmo. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale. No, Copet, es para allá, mijo. ¿Qué hiciste? Ok. Nice, Chuchu. ¿Te gustan las colombianas, pa? Yo pienso que las colombianas son muy lindas. Por ejemplo, Zully Trocker, que a veces viene aquí a dejar un bello likecito y un saludo. Ella es de Colombia y es muy linda, muy guapa. Aparte tienen un acento muy spicy enchilada. Muy spicy enchilada. El otro día estaba hablando con un vato en un stream en Twitch. Fue porque creo que el ping. Ya me acordé. En un stream que se llama Tuna on White. Voy solo porque soy moderadora. Si no, no fuera, se los juro. Entonces, fui y había un vato que andaba hablando que tenía una novia ecuatoriana. Y el men era de Texas. Y pues yo le dije, oh, wow. Qué bonito, que no sé qué, que no sé cuánto, que duren, bla, bla, bla. Y me dijo, sí, son muy bonitas las latinoamericanas. Y lo mejor es de que mi novia es muy spicy enchilada. Y yo, what the? Spicy quiere decir así como picante, picosa, hot, por decirlo así. Entonces, o sea, me quiso decir que su novia es spicy enchilada, refiriéndose a que su novia, perdón, es tipo caliente y que las latinas así somos. Y yo así como, what the fuck, ¿qué tiene que ver una enchilada con eso? Pero me dijo spicy enchilada. Y yo como, ok, ¿por qué enchilada y por qué no tamales? Por ejemplo, ¿por qué no spicy tamal? A pura fuerza tenía que ser enchilada, en serio. Por eso te cambió el Julio por una colombiana. Sí, colombianas son de las mujeres más bonitas de Latinoamérica, supuestamente, según las estadísticas, al igual que las brasileñas. Creo yo, no sé, tendría que ver alguna estadística, pero según la fama, dicen que así es. Para mí es un honor hacerte dibujos por tu cumpleaños. Gracias, Yushu, por aceptar mi regalo TQM. Ay, no. Para mí es un privilegio que tú me puedas hacer eso. O sea, de verdad me siento muy afortunada de tener tu amistad y de que alguien
con todo su cariño, con todo su amor, como tú me hagas ese tipo de cosas, yo de verdad me siento muy feliz, muy, muy feliz. Soy muy afortunada de tener una amiga como tú, en serio, Melanie. Gracias, Lía Piciosa, por ese GG. ¡Ah! Like y subo una foto con la Chuchu a Insta, dice de hombre, ya quisieras, Julio. Dile que presente a su novia. Dice, no, 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 Javier, ellos ya están felices. No se meta allí, no se meta allí. Igual creo que están en Texas, porque según el mail me dijo que vive en Texas y la novia es de Ecuador, pero que viven en Texas los dos. Uy, uy, es que yo pensé que eran novios a distancia, porque le pregunté, ¿cada cuánto hacen videollamadas o cada cuánto se hablan o qué? Pero me dijo, no, no, nosotros ya vivimos juntos. Y yo, ah, qué bonito. Ojito ahí con Jota Lobito. El Jota Lobito, miren, el Jota Lobito nomás escuchó colombiana y pum, se apareció al chat. Guau. Está nice. Te va a borrar el comentario el Saer. Dice, no, cállese, Javier. Cállese. Es por una de Catepec, pero que radica en Argentina. Dice, oh, ojito. Ojito. Gracias, Iván, por ese likecito. Bienvenido. Muchas gracias por ese bello likecito. Knuckle. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mejor sube foto con Eva, dice. No, hombre, ya quisiera subir foto con la Eva, si ni siquiera se conocen, tiernito. El Mike Les. El Mike Les, dice. Se mamut, se mamut. Eso jamás, porque Susu no lo dejaría, dice. ¿Cuál? ¿Cómo así, Melanie? Ah, sí, no, yo no dejaría que el Javier. No, Javier, no vayas a borrar foto, nada, no vayas a borrar nada de Melanie, por favor, porque ella no está hablando nada malo. Al contrario, ella viene aquí a apoyarme al streamcito. Saludos, bien, bien, pero cada rato me está baneando el Facebook. ¿Qué? ¿A poco te están baneando el Facebook? ¿Te anda baneando? ¿Te está baneando el Facebook, Jota Lobito? ¿En serio? ¿Te mandó alguna advertencia o algo así? Susu, ¿qué tazón? Dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué tazón? ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás, Juanito? Bienvenido al stream. Uy, ¿qué número me tiene que salir? ¿Un 2? Ahí está. Ay, mi Jota Lobito, muchas gracias. Gracias por levantarle uno veces la falda a Miss Chalice. Busca gatos para los ojos. Ah, gotas, gotas. Me imagino que quisiste decir gotas. Sí, sí, sí. Ah, no, busca gatos para los ajos. Busca gatos para los ojos. Busca gatos para los ajos. Busca gotas para los ojos. Sí, sí, sí. Van a ver que después del streamcito me voy a ir. Yo digo que mis bro tiene. Tengo un bro que está malo de los ojos. O sea, siempre anda usando gotas todo el tiempo. Le voy a pedir que me regale solo una. No, no necesito. Solo es para nada más para que no se me reseque el ojo. Porque tal vez está rojo. Porque tal vez se me resecó o algo así. Pero ya con las gotas, un par de gotitas y pum, se vuelve a la normalidad. Después del streamcito voy a ir a ver eso. Muchas gracias, mi Jota Lobito, por esas 100 bellas estrellotas. Muchas, muchas, muchas gracias por las bellas estrellas, por ayudarme con la barrita. Ay, ¿qué me salió? Ahí está. Muchísimas gracias, un besote al Jota Lobito y un abrazote. Muchas gracias. Ya llevamos 11,000. Ya llevamos 11,175. Muchísimas gracias, mi Jota Lobito bello y vicioso. Por esas 100 estrellotas. Sí, 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 sí. Cuando termine el stream voy a ir a ver eso de los ojos. Trata de no compartir el stream porque su carita no le permite a los... ¿En serio? ¿A poco es cierto eso, Melanie? El Sajir ya pasó la abeja, dice. No, hombre, hasta ahorita, Julio.
No siendo mood, nunca lo hago. Sí, ajá, el J Lobito no comparte el stream ni siendo mood, ni siendo así sin mood. Simplemente J Lobito no comparte. Pero está bien, no pasa nada, no pasa nada. Igual no sabía eso, que los moderadores no podían compartir o pasaba algo malo. Es cierto, porque es autopromoción. Ajá, sí, es autopromoción, confirmo, porque la página de Chuchu es página de Lobito. Mi página es tu página, Lobito. Entonces sí sería prácticamente autopromoción. Sería autopromoción. Gracias, Javier, por ese likecito. Sí, yo lo sé porque tengo mood de páginas de aquí. Ah, ok. No sabía eso. Eso es un dato nuevo para mí. Es cierto, Susu. Ah, sí, es cierto. Bueno, sí. Ya lo confirmó J. Lobito y Melanie ya también. Entonces, pues ni modo. No compartan el streamcito mucho. Pero, ¿cómo así? ¿Qué pasa si los moods comparten el stream? ¿Qué castiga el Facebook o qué? No creo que Facebook me pueda castigar más de lo que J. Lobito me castiga. Es más, el mero jefe aquí es J. Lobito, no Facebook Gaming. Que el J. Lobito fije sus propias estrellas. No, hombre. A ver, yo voy a fijar las estrellas del J. Lobito. Yo voy a fijar esas bellas estrellotas. A ver. ¡Ah, no! ¡Ya están fijadas! Gracias por haber fijado las estrellotas. Rip stream. ¿A poco rip stream? ¿En serio? ¿A poco? Qué raro. Qué raro. ¿Para cuándo cosplay de Animan Studios? ¿Cuáles son esos, Emerson? No, dice. Es que Tilinito da latigazos, dice Leo. No, hombre. No, hombre. Facebook Gaming no puede castigar tanto como el J. Lobito. Imposible. Imposible que alguien castigue más tanto como el J. Lobito que Facebook Gaming. Si el señor Zucarita me manda las reglas de mood todo el tiempo, los banean un tiempo hasta les puede quitar el mood. ¿En serio? No, hombre, Melanie, o sea, no tenía ni idea de eso. Wow. ¡Qué estrictos son aquí! ¡Qué estrictos! Hoy me peiné, dice el Julio Ojito. El Julio va a subir historia a Insta porque se peinó. ¡Uf! ¡Wow! Muchas gracias, Jerry, por ese likecito. Vengo al ratón, dice. ¡Va que va! Muchas gracias por haberte pasado el streamcito. Linda tarde y muchas gracias por el likecito y comentarme en el chat. ¡Wow! Este chamuco, amigos, qué estrés. ¡Qué estrés! A ver, no. ¿Saben qué? Lo vamos a poner en experto. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! No lo puedo pasar en experto porque esta es una partida nueva. Busca en Google Animan Studios Videos, dice el Emerson. Va que va, Emerson. Lo buscaré. O mándame tu foto. Hola, Scarlett. Buenas. Bienvenida, tiernita, al streamcito. ¿Cómo estamos? Bienvenida nuevamente. ¿Qué está echando? A ver, no quiero saber nada de ese jefe del avión. Qué horrible. ¿Vieron ayer cómo andaba manqueando? Pam. Sí me lo ha dicho el Zucaritas. A ver, espérenme. Vamos a la isla, a la 3. Pero por suerte, yo siendo Moon no me han dicho nada porque sigo las reglas. Ah, qué bueno. Pues aquí sí, el Sahir, por ejemplo, es el que más comparte el stream. Los demás no. El Cabeza de Concha también lo comparte. Pero nunca les han dicho nada que yo sepa, el Face. Pero bueno. Les voy a decir por si acaso. A ver, vamos a experto, porque sí, a experto solo porque sí. Ufales, creo que no me di cuenta qué armas tenía equipadas. A ver, creo que tengo a mis chalis. Híjoles. A ver, permítanme un momentito, nos vamos a dejar funar.
nos vamos a dejar funar para que para escoger al Cophead o al Mogman y cambiarnos de armas. Ah, no, las armas sí están bien. No, hombre, Chuchu, déjate pegar. Ahí está. A ver, equipar. Nos quitamos a mis chalis y ahí estamos. ¿Será porque soy experta en informática y trabajo para una empresa grande? Oh, puede ser, Melanie. Puede ser. Oh, no. Ahí nos vidrios. Va que va, tiernita. Muchas gracias por haberte pasado al streamcito. Que tengas linda tarde y que todo te salga bien en lo que sea que vayas a hacer. ¡Ah! Muchas gracias por pasarte al streamcito. Hackeame mi face, dice. Ufales, amigos. Uf. No. No, amigos, pero ayer lo jugué en experto con mis chalis y yo no recuerdo que estuviera así de rápida esta vaina. Now go. No, no se agachó este güey. No te agachaste, Cophead, por favor. Ok, serpiente. Nice, 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 nice. Eso salió bien. ¡Vamos! ¡No! No me dio tiempo de lanzar el especial. Ok, ok. No, eso no se lo... ¡Ah! No se lo hace... No lo sé hacer, pero no lo haría jamás. Sí, aunque supieran hacerlo, no lo hagan. No lo hagan, amigos. Gracias, Marco, por ese likecito. Bienvenido. Solo llevamos una vida, amigos. Solo llevamos una vida. Una vida. Puap, puap, puap. Ok, 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 Chuchu, mantén la calma, por favor. No pasa nada, no pasa nada. Está, amigos, vamos que se puede, vamos que se puede. ¡No! ¡Por poquito! ¡F! A ver, otra vez, otra vez. Sí se puede, sí se puede. Se ocupa el Clark por ese likecito. Bienvenido. Vengo a enamorar, dice. ¿Y a quién, güey? Porque hoy no está. Hoy no está el Sasher Carter. Disculpen, porfa, a mi perrita. Es muy brava. Es muy brava, incluso a veces hasta me da miedo. Muchas gracias, JC Cupriclan, por compartir el streamcito. A la streamer dice, no, 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 yo no me dejo enamorar. Yo no me dejo enamorar, lo siento, yo ya no creo en los hombres. Son mentirosos, son mentirosos. Turu, 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 turu. No, se comió mi especial. Ya, güey, ya. Ahí está. Nice, 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 nice. Vamos, Chuchu, que se puede. Vamos, que se puede. Nice, nice. Nice, nice. Ahorita sí, amigos. Esta es la buena, esta es la buena. ¡No! Chuchu, yo estoy la mía. Dice, ay, licenciado. Ah, de hecho, ayer, ay, hablando de la 8, Cheetox. Ayer vino. Vino a saludar. Dijo que andaba muy ocupada con lo de sus prácticas.
No, hombre, para eso ya sí. Estuvimos a punto. Es que está hard, el diablo en experto, ¿eh? Está hard, está hard. Ufales. Ufa la pantufla. A ver, nice. Nice, ya cambió de fase, ya cambió de fase. Ya le voy agarrando la onda a esta primera fase. Así es, modo experto. Muchas gracias por ese likecito, Tifón. Nice, nice. Muchas gracias, Ew, por ese likecito. Vamos, knockout, nice. Nice, ahí estamos, ya está. Tifón, yo a usted lo amo, es lo extraño, dice. 57 minutitos, wow. Nice, GG, amigos, GG. Pasamos el diablo en experto. Eso, eso, chuchu. Eso, chuchu. Ay, me arde mi ojito, amigos. Me arde mi ojito. El malito, el que está malito, me arde. No, ya no me duele, pero me arde. Es que se lo juro que hace un ratito solo me lo tocaba y me dolía. Como que estuviera hinchado. En cambio, ahorita solo me arde mucho. Ahí está, amigos, nice. Vamos a pasar el de los bichos y nos vamos. Solo porque me gusta mucho el de los bichos. Chao, chuchu, chao, José Gabriel. Muchas gracias por haberte pasado al streamcito. Que tengas una linda noche, todo te salga de lo mejor. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en este stream. Solo pasaremos el de los bichos y nos amos, y nos amos. A ver, aquí ya saben cuál es mi equipo. Aquí mi equipo Charge y mis Chalis. Charge, Sprit y mis Chalis, ahí está. Gracias, cabeza de concha, por ese GG. Pam, 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 pam. Nice. Oh, no, me dieron, amigos, me dieron. Está nice, 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 nice. Ahí está, nice, amigos, nice, GG. Perdón, mi celular se puso lento y tuve que reír. Ah, va, qué va, no te preocupes, Juan. Muchas gracias por regresar. Lía Pisces del Team McMahon. Gracias, Lía, por ese GG. Ahí estamos, amigos, nice. Eso fue rápido, me gustó cómo lo pasé. Ya está mal pasado, pero o sea, lo pasé la primera y no estuve manqueo y manqueo. Pero ahí estamos, amigos, nice. GG's. Gracias, cabeza de concha, por ese GG. Vamos a pasar al salero y nos vamos. No más porque... ¡No! Lo puse en experto. Ay. Nah, no creo que los bichos los haya pasado en experto. A ver. Hombre, espérenme, amigos, espérenme. Estoy bien mensa, espérenme.
Ahora la araña, otras 49. Ala, no, hombre, me gustaría jugarlo otras 49 veces, pero los voy a aburrir solo con la araña. A ver, quiero ver. Amigos, no, hombre, ¿a poco pasé la araña en experto? Miren, porque yo solo apache así. A ver, cabeza de concha, pon repetición, repite el stream. Cuando jugué la araña por primera vez y me dice si lo pasé en experto. Gracias, Juanito, por ese likecito. No, otra vez. Gracias, Juan, por compartir el streamcito. Gracias, Lía, por ese GG. No, hombre, es que si yo pasé la araña en experto, yo me muero, amigos. Se los juro, me muero, me muero. A ver, cabeza de concha. ¿Lo pasé o no lo pasé en experto? No creo que lo haya pasado un experto. Pa, 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 pa. Bro, babu. Muchas gracias, mi lady piciosa, por ese likecito. Bienvenida seas al streamcito. Bienvenida a tu humilde stream. No, no creo que lo hayamos pasado en experto porque esa se muere rápido. No sé qué pasó. ¡No! Me salí por accidente. Solo pasamos el salero y nos vamos, amigos. El Spider-Person, dice. Va, 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 va. Es normal, obviamente, porque el salero es muy hard. Pasamos el salero y nos vamos. Hombre. Amigos, ¿y por qué no llevamos las 6 vidas? Yo me activé el de Jimmy. Yo me activé el de Jimmy. Ahí está. Ahí está. Ya se me hacía raro. Ahora sí lo pasamos, ahora sí. Perdone por eso. Vamos, chuchu. No se va, amigo, no se va. Miren todas las vidas que me quitó ya y no se va. No se va ese cochino. Ahora yo solo voy con 3 vidas.
Ahí está, nice. Pero solo llevamos dos vidas, no sé si se podrá. Hombre, estoy bien mensa. Ay, solo llevamos una vida, amigos. No creo que se pueda pasar. Sabía. No sé por qué no lo reinicié desde antes. Este jefe es demasiado largo y quita mucho tiempo. Ahí está, nice, amigo. Solo nos quitó dos vidas esta vez. ¿Patos? Vamos, chuchu. Está nice. Ya se fue, ya se fue. Gracias, Milia, por ese GG. Está, amigo. Cinco vidas, cinco vidas, cinco vidas. Sí se puede. Chuchu, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí está, knockout. Gracias, Melanie, por ese GG. Gracias, Lía, por ese GG. Ahí está, amigos. Ya, knockout al salero, knockout al diablo, knockout a los bichos, knockout a todos los bosses del juego base. Ya nos podemos ir en paz. Ya nos podemos ir en paz. GG, GG. 1.59. Mal, mal, mal. Pero al menos lo pasamos. Ya estuvo. Peor es nada, peor es no pasarlo, ahí está. Va que va, amigos, ahora sí ya nos vamos a retirar. Gracias, Javier, por esa compartida. Ya nos vamos, pero muchas gracias por haber pasado a dejar esa compartida. Y pues nada, amigos, nada. Gracias, Javier, por ese GG. Nos vemos entonces el día de mañana, amigos. Nos vemos en el streamcito del día de mañana. Muchas gracias a los que se quedaron en el streamcito, a los que dejaron sus likes, sus compartidas, sus GGs en el chat. Muchas gracias a mi lobito bello por las 100 estrellotas, lo TQM. Y nada, amigos, muchas gracias. Nos vemos en el streamcito del día de mañana. Para los que puedan pasar, pues aquí los espero. Y que tengan una linda noche, una linda tarde, los TQM. Vamos a hacer un raidcito. Vamos a hacerle raid al Retro Raptors. Y nada, me lo saludan de mi parte. Y gracias por haberse pasado el streamcito, los TQM. Hasta la próxima. Bye.